Hello, humans. This interview is part of Sport Culture. Let us with Alan Dominguez, White Shark, and Manuel Hernandez. Please take care of your planet. Please. Here we go. Welcome back inside the Black and Gold Cage. And because there is no better place than here, and no better time than now. Here we go. It's Luke time. Hola, hola, ¿cómo están todos en Indecirí GDL? Nos encontramos con Alan, el tiburón blanco Domínguez, que estará presente la semana que entra, porque se han aventado unas luchitas. Oigan, dejen que nos cuente Alan bien qué es lo que va a pasar. La verdad, estamos aquí entrando a lo que es la cultura del box y de la lucha libre. Alan, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento, la verdad, de mi próxima pelea. Va a ser este próximo 6 de octubre aquí en Guadalajara, en el Domo del Code. Es un título mundial de la liga Luxury League, que es la liga más importante aquí en Latinoamérica de MMA. Ya es una pelea número 10 dentro de la empresa. Llevo 8 años como peleador y estoy muy emocionado de por fin poder pelear por el título de esta gran empresa. Oye, cuéntame, ahorita estamos hablando fuera de cómo es el internet, cómo es la carrera ya artística. Cuéntame algo que te ha pasado muy padre que no has olvidado hasta ahorita, desde que comenzaste hasta ahorita. Sí, creo que lo más padre es cuando al inicio ya te empiezan a reconocer las personas. No tanto por la fama ni nada, más bien cuando un niño te ve y se emociona, cuando un niño te dice, quiero ser como tú. Me tocó dar una conferencia para niños enfermos en un hospital en Ciudad de México y me tocaba, pues bien padre, que los niños se me acercaban a decirme, quiero ser como tú de grande, yo quiero pelear, quiero ser como el tiburón. Entonces creo que son esos momentos los más bonitos, los que hacen que pues todo valga la pena, ¿no? Sí, fíjense que es algo muy bonito la cultura. Él comenzó, yo creo que de chico. ¿A qué edad comenzaste? Sí, yo comencé a los 10 años compitiendo lucha olímpica. Desde los 10 años hasta los 18 competí. Y de los 18 años ya transicioné a lo que es el MMA. Entonces ya llevo los 16 años de deportista. O sea que tienes 26. Tengo 26, exactamente. Oigan, pues está más chiquito que Yuvian, está más grandote. Oigan, queremos invitarlos a que vayan a la pelea, porque también va a estar él y otra de sus compañeras peleando. Va a haber dos hombres y dos mujeres. La verdad es la cultura de la lucha libre, del box y todo lo que ellos están haciendo en deporte en el CODE. Y los invitamos a que se den una vueltota. Alan, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook. Estoy como Alan, el tiburón blanco Domínguez. Me siguen como @ManuHernandezGDL y acuérdense vernos en Spotify para que lo vean, porque vamos a estar haciendo lo que son los en vivos cuando van a hacer su presentación. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionado, motivado, realmente ya estoy súper emocionado esperando la fecha para pues agarrarme a trancados ahí en el octágono. Hijo, ¿cómo comenzó este gusto? Tengo que preguntarte, ¿cómo comenzó este gusto por la lucha, por la pelea? Porque yo les digo, dejen voy con mis amigos los peleoneros porque ellos van a estar peleando por la cultura de la lucha libre y todo lo que hacen en el deporte. Sí, la verdad que fíjate que yo de hecho, de muy chico me hice muy fanático de la lucha libre mexicana. Fui fanático del Místico de su época, de cuando comenzaba. Le mando saludos, por ahí anda. Por ahí. Y de hecho, de ahí empezó realmente mi gusto por los deportes de combate. Me gustaba jugar luchitas de niño con mi papá y todo eso. Ya por ahí de los 10 años empecé cuando me animé a entrar a la lucha grecorromana, empecé a competir. La verdad es que olvidé la lucha libre por mucho tiempo, ni siquiera me concentré en eso, porque la lucha grecorromana pues es completamente otra onda. Entonces comencé a competir, me empezó a gustar la competencia, me empezó a gustar el deporte y comencé pues a vivir de esto, a vivir del deporte, a vivir entrenando, a vivir con la dieta, a vivir esto, se convirtió pues, en mi estilo de vida tal cual. Entonces pues me enamoré y ya no pude retirarme de esto. ¿Cuánto tiempo entrenas, hijo, en todo el día? Porque la verdad no es fácil, yo ya tengo edad y entrenar para ver si así, oiga, no es fácil. No, fíjate que yo entreno, hay 2 días a la semana que entreno 6 horas y otros 3 días entreno 4 horas al día. Es súper complicado, pero como yo me dedico al 100% al deporte, es mucho más fácil, ¿no? Creo que cuando tienes otro estilo de vida o tienes que cumplir un trabajo, una familia, otras cosas, es mucho más complicado. Yo la verdad es que me dedico al 100% a esto, vivo en el gimnasio, entreno, como duermo y así es mi vida completamente. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque me está viendo que me río, porque como dices, sí es cierto. Como yo me dedico a los medios de comunicación, me la paso viendo lentes, ropa, zapatos, el cabello y todo eso. Y ellos se la pasan siendo lo más sano que tú no te imaginas. Dales un tip para que coman o que vayan a alguna doc o contigo para que se pongan bien, porque ahorita después de la pandemia tienen que hacer un montón de ejercicio todos. Consejo de la Comunicación nos mandó flyers en donde decía que todos tenemos que hacer ejercicio. Invítalos a que hagan ejercicio desde chiquitos hasta grandes. Oigan, muevan a sus papás. Sí, la verdad es que sí es bien importante que encontremos nuestro deporte favorito o una pasión, algo que nos guste, porque no es tan fácil. Si nos aburre correr, nadie vamos a poder correr, ¿no? Entonces, busca un deporte que sea fácil para podernos seguir. Y sobre la alimentación, la mejor que uno puede hacer es acercarse a un nutriólogo para que no sea un castigo. No hay que pensar que la dieta, la ensalada es un castigo. Realmente, la nutrición y comer bien es muchísimo más que esto. Acercarse a un profesional y buscar el equilibrio. La verdad es que no se trata de
que sea una tortura, sino al contrario, ¿no? De ser mucho más saludable y mucho mejor para toda nuestra vida. De que hagas algo que te guste. Oye, cuéntanos, de todo lo que ha pesado, en, pasado, perdón, en las luchas, porque viene la presentación y los van a ver. Ahí lo voy a estar viendo y le voy a estar diciendo, ándale, está, que le vas a dar sus guamazos. Pero, oye, ¿con quién has ido que dices, ay, Dios, cuando lo ves enfrente y dices, hola, cuando vas a pelear? Porque estamos en la jaula, déjenles, enseño un poquito que estamos en la jaula, porque él se va a aventar en la jaula, que son peleas que se hacen en los deportes. Pero a veces no es tan fácil, es como cuando a mí me dicen, vas a entrevistar a alguien y luego digo, ay Dios, qué difícil es, voy. Pero es igual con quién se te ha hecho así como que dices, hasta la vibra la sientes pesada. Sí, fíjate que de hecho contra el rival que voy ahorita es mi revancha contra él. Creo que ha sido una de mis peleas más complicadas y más duras. Yo cambié de categoría, entonces cuando llegué a esta nueva categoría más pesada, la verdad es que lo veía enorme, ¿no? Lo veía gigante a mi rival. No estaba acostumbrado a ver a alguien tan, tan grande enfrente de mí. Entonces, este rival que tengo ahorita enfrente, la primera vez que me tocó enfrentarlo sí fue como... pues bastante difícil al inicio, tanto él como mi primera pelea dentro de esta empresa en Lux. De hecho peleé en una categoría mucho más arriba todavía, peleé en los 84 kilos, y peleé de que me avisaron con 3 días de anticipación. Se cayó la pelea porque su rival se lastimó. Yo estaba buscando la oportunidad en la empresa. ¿Estaba hablaron. Más grandote? Sí, no, de hecho me di 1.90, tenía que casi brincar para alcanzarlo, entonces... Qué bueno que se cayó. Sí, entonces me tocó alcanzar la pelea ahí por, pues de rebote de que se lastimó un amigo, lo pude aprovechar y... no sabía ni en qué me metía, ya que estuve enfrente del rival me di cuenta de lo, con lo que llegué, pero pues valió la pena por completo. Ah, pues qué padre, Alan. Oye, invítalos otra vez a que vayan a tu pelea, porque la verdad nos vamos a ver por allá. Y acuérdense, la cultura está por todos lados, hay que buscar la cultura en lo que te gusta hacer y también trascender esa cultura y ayudar a las personas que están haciendo como ellos deporte. Y pues que se te pegue un poquito, ¿no? También hagan los influencers de deporte. Dinos dónde te van a poder seguir viendo. Sí, la empresa en la que peleo se llama Lux Fight League. El evento va a ser el 6 de octubre, que es el próximo viernes aquí en el Domo Alcalde en Jalisco. No se lo pueden perder, la segunda vez que la empresa viene a Jalisco. Es la empresa más importante de Latinoamérica. Normalmente se la pasa haciendo más eventos en Monterrey y Ciudad de México. Ya está abriendo la ciudad para esos eventos. Es un evento grande, es un evento importante. Si por algo no pueden asistir, la verdad es que también lo transmiten en muchas redes sociales, aparte de ESPN Deportes y Fox Sports. Entonces, no se lo pueden perder. Vamos a estar en muchísimos medios y es la oportunidad de que vean a mí y a muchos deportistas mexicanos y tapatíos pues poner en alto nuestro nombre. No, y la verdad es que estamos en todos lados. Y la verdad los invito también para que le den clic aquí arriba al código QR para que vean lo que estoy apoyando con la ONU en Naciones Unidas, porque todos ellos ya están conmigo. Así que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, Alan, y gracias. Ya saben, vayan a la lucha y no se lo pierdan. Y surge la máxima competencia en Guadalajara. It's Lux Time. Tiburón Blanco Domínguez. Thunder Suárez. Drop the knife. Connect there. The Avenue Queen. Incredible performance. And your winner for tonight. Can you introduce me as Joker? Nos vemos hasta la próxima. En Indecirí GDL seguimos conectando personas que trabajan siempre por un mejor futuro. Nos vemos hasta la próxima. Síguenos en Spotify.